All right. So, we got people coming in. We are starting to um to get some others to join. Welcome, welcome, welcome. Here we are once again back in the game. Um so you know, we're going to kickstart this thing by sharing some of the things we have done during the break. That is one of the main things we're going to be talking about tonight. However, that is not the main thing we're going to be covering. We also have well to complete the topic um, there is and there are you know also talk about some of the um, of, well one topic that is left which will be two special houses and well after that we're going to start covering jobs and some of the activities you can do when you are working or when you have a job so that's something that's part of what we're going to be covering hopefully you guys are not going to have any issues of connectivity this evening and well i just wanted to welcome you all once again because here we are you know ready to rumble muy bien muy buenas noches bienvenidos a todos una vez más espero que se encuentren muy bien Eh, y espero pues que no vayamos a tener, ¿verdad? Muchos problemas de um, conexión, ¿sí? Um, pues bueno, vamos a ver, vamos a empezar esta noche a compartir un poco acerca de lo que logramos hacer, pero lo que más me gustaría, en lo que más me gustaría que nos enfoquemos, sería en si logramos aprender algo nuevo durante eh, el, el break, ¿verdad? Durante el tiempo que estuvimos descansando. Importante tomar en cuenta también si existe alguna duda, sí, alguna pregunta, alguna um, palabra que logramos aprender durante este tiempo, que la podamos compartir con el resto de los compañeros. Entonces, eso sería, ¿verdad?, parte de lo que, de lo que vamos a estar haciendo. Luego, vamos a estar trabajando ya en los temas, nos hace falta, ¿verdad?, terminar un poco acerca de lo que sería el tema de Race and Draw. También vamos a terminar de, de cubrir eh, un tema de Two Special Houses, que ese es un tema de lectura. Pero bueno, antes de llegar a eso, let's get to talk. Now, Karen, are you sleepy? Are you sleepy tonight? Uh, no much. Not too much? All right. Not too much. Well, I am. I really didn't have time to rest during the break, sadly. Uh, but hopefully, a coffee is going to help me get through the night. Okay. Um, so, who would like to start by sharing how you guys are doing? How was your break? I can see that some of you um, look kind of tan. ¿Saben qué significa tan? ¿Alguna vez han escuchado la palabra tan? No, never. Graciela dice, no, yo no. Y Melgar dice, no, yo me voy mejor. Héctor, porque siempre se cambia el nombre? No sé, mi, mi correo, no sé qué pasa, siempre está Enga ahí haciendo Engañarme, quiere, engañarme, quiere, que a ver si se acuerda soy, cómo me llamo. Soy Héctor Edgardo Melgar. Ah, uh, ok. All right, so, um, Tan, cuando hablamos acerca de Tan, sí, estamos hablando acerca de el bronceado. So, some of you guys look. kind of tan let me tell you um i will not be able to look tan because i really didn't have any time to to get tan well maybe just from work but not necessarily muy bien so what happened what did you do during the break um we're gonna start with graciela sabemos siempre verdad podemos hacerlo eh, pues en partes en español en inglés cuando podamos utilizar las palabras que conozcamos so tell me graciela how was your break? What did you do during during this week? I visited my aunt in the classic town in the forest. Okay, that's pretty cool. And was it? I I I I rest and participate in the activities? activities spiritual. Okay, spiritual activities very good. All right, so thank you very much for sharing that. How about Brian Torres? How was your break? Hi, hi. Uh, okay, okay. I I go to the Park Aquatico Los Chorros. I go uh, the to the beach. All right. I go. I go to the dancing uh, in, the Tunco beach, at night. Oh, cool. All and right. I, and I, I jump. Uh, no, 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 no. Work. Uh, I work. I work in my house. I build my house. Uh, now, that's it. Okay. Very good. Ok, parece que Brian tuvo los viajes que todos queríamos tener. Así que ya nadie más hable de viajes. No, just kidding. Bueno, sería eh, una, un pequeño cambio, ¿sí, Brian? Cuando hablamos en pasado, eh, no vamos a decir necesariamente I go. Por ejemplo, si yo voy a hablar acerca de algo que yo hago todos los días, como por ejemplo, um, si voy a la tienda, ¿sí? I go to the store. Entonces, ahí, o algo que hago no tal vez todos los días, sino como una rutina. Ahí sí yo utilizo, ¿verdad? I go. Sí, I go. I go to the store or I go to the market every Sunday. Eso es algo que yo hago básicamente todos los domingos. Es que, es que no, no me acuerdo cuál es el, el auxiliar ah, ahí del pasado. Por eso. Justo acabo, lo acabo de enviar en el chat. Sería went. Sí, I went. Pero se da a entender, y ese es el punto importante, ¿verdad? Ahorita es que nos demos a entender. Vamos ahí sumando una que otra palabrita de vez en cuando. Entonces ahora podemos sumar esta. Cuando hablamos en pasado de algo que fuimos a hacer, podemos decir, I went, ¿sí? I went to the beach, pero okay. suena que fue un eh, break muy, muy interesante eso. Very good, Brian. Bueno, gracias. Ok, how about Jocelyn? Jocelyn Amaya, Maya, tell me. How was your break? What did you do during the break? Good night. Good evening. Good evening. Um, um, I sleep a lot. Huh. I review my classes, uh, watch two movies, um, visit my grandmother. Um descansé mucho. I rested a lot. I rested a lot. Y oh. Only that. Okay, that's cool. You know, you get to, you got to rest, and that's always welcome. So um you got to review the classes, which is amazing as well. And yeah, you know, resting and sleeping is always, always welcome um lucky you people lucky you who got to rest because in my case it was all the contrary <laughs> i got even more tired than i was before the break today i was actually thinking that i was like oh my god i need to go to bed but then i remembered oh no i have to be with melgar until 10 p.m <laughs> anyway um how about walter bonilla tell me how was your break how did it go uh, good evening everybody uh, uh, i visit uh, the family the, my wife uh, they are from texas tepeque and uh, in the santana um, um, i go to the, the beach um, uh, i start um, the watch is uh, Game of Thrones? Oh, really? Yes, uh, very, how, very cool. How do you like it? See, si, first season. Okay, do, do you like it a lot? Yes, yes. Okay. because it's so good. Es si. Yeah, I'm, yes. I'm, I'm, um, I'm a huge fan of Game of Thrones. Yes. En personal I like las series así, medievales. Mm -hmm. eh, como el Señor de los Anillos y también estoy esperando la serie que van a sacar basada en el Señor de los Anillos. Oh yeah, that's right, they're going to they're, they're making that. También hay una Vikings, es otra que dicen que es buenísima, referida a eso, a ese tema así como del pasado o medieval. So that will be another one, a really good pick. But yeah, Game of Thrones mm -hmm. is top notch. All right. Yes. Um. Okay. So pretty cool. Sounds like a pretty interesting um, break. Yeah. Now I just remembered something that I wanted to mention, and it is the fact that Adriana, you guys made it. I was so excited to go to the stadium, and I went just to see Aguila lose against Metapan. <laughs> so you guys, you guys made it. Now tell me, how was your break? Teacher, I won not Metapan. Uh huh. You said Aguila. Oh really? No, fast. Oh okay, okay. Anyway, but still Metapan 1 and you know, I I was I was not crying, but it was sad. But tell me, how how was your break? How was your um your time without classes or the time when when we didn't see one another? Okay, my break to sleep. I I lost and what series? Mm hmm. Um, yeah, I visit Lake we have I Visit my my best friend. She have a baby. Okay. And did you have a good time with the baby? Hello. Did you have a good time with the baby? Se la pasaron bien con el con el bebé. Maricuz. All right. Now, there is one difference or one tiny thing that we have to mention. And when we talk about lagunas, sí, en inglés, cuando hablamos acerca de lagunas, no vamos a decir lake, sino que, por ejemplo, en este caso sería um, es de Ouija, verdad, laguna de Ouija. Sí. O sea, so it will be um, Ouija, Well, I don't have The diéresis thingy, so I cannot actually make it um, accurate in Spanish, pero vamos a poner así Ouija, como si imaginemos que ahí están las diéresis, So it would be Ouija Lagoon, so no lake. It would be Ouija Lagoon because it's it's smaller, so there's a tiny difference. A lake, of course, is when we talk about a lago. See, sí, siempre que decimos lake es un lago y lagoon sería para las lagunas. All right, very good. Sounds like a really fun time. What about Karen? Karen Lopez, tell me how was your break? How did you spend your break? I visited my family mm -hmm. in Liber Libertad. Oh, cool. I I go to the beach with my family. I get a learn at Ten AM <laughs> every wow. day. That's, that's amazing. <laughs> um, y, I food um, uh, pupusas, uh, cheese, with uh, loroco. I food a uh, and honey. Okay. Um, except ok, very good. It sounds like you had some really good time. All right. Solo creo que tenemos una pequeña confusión por ahí eh, con la palabra de food y tendríamos más bien que decir verdad eat. O bueno, en el pasado sería eight. Sí, eight para hablar acerca de lo que comemos. So I ate. Pero el resto, nice. Very, very nice. Muy bien. Okay. Y qué genial que se levantaba a las 10 mientras yo me levantaba a las 6 de la mañana, más temprano todavía que mis días regulares. Anyway, uh, Diego, I think we haven't heard from you, Diego. So tell me, how was your break, Diego? Good evening, everybody. Good evening. And I went to Planet de Arrendero. Okay. I went to shopping. I went to dancing. and i visited my family and girlfriend's uh, family in guatemala oh pretty cool for how long were you yeah. in guatemala for like two days uh, three days three days yeah pretty cool where 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 in guatemala like if we can know was it in like the guatemala city area Uh, se podría decir, ah, ok, es, muy bien. Es, bueno, está ha dividido por zonas realmente, pero es confuso para mí todavía. Ah, ok, sí, lo de, de los quetzales también es bien confuso. Digo porque nosotros tenemos Demasiado. familia allá y a veces vamos de visita y es como que no, no me hablen en quetzal, por favor. Es, es, es mucho dinero. <laughs> yeah, it's it's a big difference. It will be the same for us if we still had colón, but you know now we have dollars and it's different. But yeah, it's 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 kind of w weird to to go to Guatemala and and do business or buy things there because you feel like it's very expensive. Pero no necesariamente. No es que sea caro, sino que se siente caro. Pero bueno. Okay, so very good. Nice to know um, that you got to you got to share or you know go out of the country. Very good. How about Hector? Tell me, Hector, how was your week during the break? Okay, any activities? Um, or some activities? Uh, it would be if you did many activities. Many, then, many, many. activities. Okay. Yes, many, many activities. activities. One visit, uh, friends in Conchalillo. Yeah, I remember you mentioned that. A meeting in the church uh, of praying in my, my church. okay and yeah, and time and I'm at my house with my family. All right. very good. So yeah it's always important to share some time with the family when we are you know free of the work, free of all the things that we normally have to do. So pretty good. Very, very good, actor. Um, how about Wendy? Tell me, Wendy. How was your break? What did you do during the break? Uh, during my during my week, uh, I worked uh, on Monday, Tuesday, Wednesday, and, and Thursday. On Friday, on Friday, I I rest. I I rest. I, I, rest, I went to my parents house and i stayed uh, i stayed there uh, friday and and the week and the weekend oh cool <laughs> yeah oh no it's it, me no it's okay uh, when i stayed my with my with my parents i was sick <laughs> because oh, really? i i ate I ate beans, and I guess that was uh, dangerous for my stomach. I think. Oh my! Yeah, pretty sad. Yeah, yeah it's pretty <laughs> sad that you got to spend your break, uh, you know, being sick. But hopefully, you're better now. Yes. Uh, yesterday, I came. I came back. Mm -hmm. Came back. Mm -hmm. I came. back. Um, but uh, today, I got up. I'm gonna see. Do you I, say? I I walk. I Amanesi? I walk. I mm -hmm. walk. I walk very well, and my health is is good. And right. yes, I can. I can. I can eat. Uh, I can eat my food because I was afraid. I was afraid during the during the weekend because my stomach. Uh, my stomach was. Uh, very, I don't know. I don't know the word. Uh, <laughs> mayugado, <laughs> <Like this. laughs> Mayugado. Let me see. That's a that's a strange word. Now, um, mayugad. <laughs> <laughs> Something like this. But uh, today, today I I I was I was I was very good. <laughs> All right. Now, mayugad. There there are some words. Les voy a contar rapidito una historia del <laughs> curso pasado. Hubo un día, estábamos hablando acerca de cosas de comida, sí. Era un curso diferente, no me acuerdo la verdad de qué nivel era, pero era uno distinto. Creo que era preintermedio intermedio uno. Entonces, pero estábamos hablando acerca de comida. Y a alguien se le ocurrió preguntar si cómo se decía chuquilla en inglés. Sí, o sea, porque pues es algo, ¿verdad? Que a veces sucede cuando estamos cocinando, tenemos Ajá, presencia de chuquilla. Entonces si sí, ella ella preguntó que sí si, cómo se decía chuquía y yo me quedé como porque igual o sea en todos los cursos en la universidad donde sea siempre habrá una que otra palabra una que otra cosa que no se enseña porque no es parte quizá de lo que de lo que estaba planeado verdad ajá que o, o el vocabulario que se vaya a utilizar en esas áreas en mi caso por ejemplo desconozco muchas cosas acerca de medicina quizá construcción Um, cosas de jardinería o que tengan que ver con plantas, o sea, no conozco casi nada de todo eso. Entonces, y ella me preguntó, ¿verdad? ¿Cómo se decía Chuquilla? Y yo um, me empecé a buscar, o sea, ese día en la noche no tuvimos respuesta, y de hecho, yo tengo una actividad que a veces realizo con los grupos cuando encontramos cosas como esa, en la cual les ofrezco, o sea, a quien encuentre la respuesta, en caso que lo hagan antes que yo lo haga, que les puedo, ya sea, eh, regalar dos dólares o poner una recarga de dos dólares, pero siempre son dos dólares, sin no más de ahí, entonces y empezamos en ese, en ese juego. ¿Quién se ganaba los dos dólares? Porque nadie encontraba cómo se decía chuquía Al final yo encontré un artículo en el cual explicaba, o sea, el hombre de era, era eh, de ascendencia mexicana, un chef estadounidense y él decía que toda su vida había, o sea, porque era como una historia que él contaba acerca de la palabra chuquía perdón, que toda su vida él había se había preguntado lo mismo. Y pues llegamos a la conclusión de que solamente se dice chokia. O sea, lo que cambia quizás es un poco la pronunciación. Se supone que empezó así como chokia en, en México, cuando se empezó a utilizar, ¿verdad? Para referirse a ese mal olor. Entonces, y al final con eso nos quedamos. Pero duramos casi dos semanas buscando, cómo se decía Chukia. O sea, yo a veces me sentaba en la computadora, hablaba con mis compañeros de la universidad, ¿cómo se decía Chukia? Y nadie sabía. Y buscábamos, buscábamos por todos lados. Así que, ajá, ahora creo que tenemos un reto. Mayugar. Entonces, porque honestamente no sé. I got no clue how, how you say mayugar in English. Mayugar, let me see. Oh wait, no, it's ma no, magullar. maguyar. No, uh, magullar. Magullar, ¿verdad? Oh yeah, and so maybe that's why. Well, let's see, magullar in English. How do we say that? Gobble up. Okay, so wait, no. That's something different. Gobble up. No, that's not it. No es eso, no es eso. Bueno, igual, vamos a buscarla quizá más adelante. Por ahora, otra cosa que les quería decir. Um, cuando hablamos acerca de eh, lo que hacemos por un periodo de tiempo, o sea, en lugar de ir tal vez así diciendo, ¿verdad? Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, or, or Thursday. Um, podemos decirlo. Depende de lo que hagamos. Por ejemplo, si yo estuve enfermo, yo puedo decir, I was sick Monday through y el día hasta el cual llegué... Eh, Enfermo, que eso sería un un similar a decir, ¿verdad? Estuve enfermo eh, del hasta, ¿sí? O sea, no pues, sin necesidad de decir, ¿from Monday to? Sino que podemos hacerlo así, sin, sin ese montón de palabras, ¿sí? I work, es el caso específico para el ejemplo que, que presenté, I work Monday through Thursday, ¿sí? Significa, ¿verdad? Que trabajé. De lunes a jueves. I work Monday through Thursday. Igual, si ustedes, por ejemplo, viajaron a algún lugar, you can say, I travel Monday through um, Friday. I travel Monday through Wednesday. Entonces, eh, viajé de lunes al miércoles. Y luego, esta otra sería no necesariamente una frase así como, Ok, Bruce. Um, mm -hmm. Bruce es interesante, le detalle con Bruce es que esta se utiliza para algo externo, o sea, when you have bruises, es como si te golpeaste en algún lugar, pero podría ser utilizada para el estómago, así que lo voy a buscar más noche o mañana, porque sí podría ser, pero bruises, específicamente, um, it's something. Like that, that happens in your, in your skin. Ajá, exactamente. Como están mencionando acá, como moretón. O sea, es algo externo, ¿verdad? Cuando tenemos bruces. Si yo me golpeé, o sea, en, en alguna superficie o algo, y me queda ese moretón. Eso sería directamente bruces. Pero puede ser que se utilice también en cuestiones, ¿verdad? Intestinales. Vamos a ver más adelante. Bueno, la frase que les mencionaba, esta, back in the game. Es una frase que podemos usar cuando alguien ha estado enfermo, cuando alguien no se ha estado sintiendo bien, pero ahora sí se siente mejor. Entonces podríamos decir, o oh, por ejemplo Wendy, sí, you can say, I'm back in the game, o sea, me siento mejor. Sería verdad el significado de esto, back in the game, sí. So anytime you feel bad or anytime you feel sick and then you get better, you can say, I'm back in the game, estoy mejor, o sea, estoy de vuelta en el juego. All right. Um, now we're going to close these questions with um, Patricia Hirón. See, you're going to be the last one. So tell me, how was your break? Good evening. And um, I went to the beach with my family and. Mm -hmm. We went to visit Suchitoto. No, sé oh, si sí, sí cool. se dice. Yes. Uh, I'll, I'll read and study English. Oh, really? No, did you did you, <laughs> did you learn any new word? Aprendimos alguna palabra nueva. Um, I study el um, there are there is lo que está en la plataforma ah ok ok muy bien bueno de hecho esa era otra de las cosas que les quería preguntar era parte verdad de la pregunta pero el grupo es bastante grande así que no vamos a alcanzar a cubrir todo eso pero eh, durante este tiempo lograron aprender alguna palabra nueva alguna que les gustaría compartir con la clase o, o se la pasaron más durmiendo y viendo series Uy, dijo Diego, en Guatemala no todo estaba en español. <laughs> Israel? I have a question, una pregunta. Yes, tell me. Uh, las expresiones de preguntas con WH se pueden usar también en oraciones como palabras que acompañen una oración, porque me he encontrado con ese tipo de expresiones y yo tenía. O sea, no tenía el conocimiento si se podían utilizar dentro de una oración también. Sí, sí se puede, se puede. Por lo general, eso sí que, o sea, van a, sí se pueden casi que en todo caso ya que me acuerdo. O sea, porque lo que estaba queriendo mencionar es algo como esto. O sea, de decir, I don't know how you do that. Vamos a ponerlo eso como uno de los ejemplos. Um, I don't know how you do that. Se los mando en el, en el recortado porque escribirlo no sería muy largo. So I don't know how. Aquí tenemos una, ¿verdad? De esas WH, how. Sí, ese es el cómo, ¿verdad? Um, o si no, por ejemplo, podría ser, eh, sí, this is what I have. This is what I have. Ese sería un ejemplo para el what. Eso es lo que tengo. Sí, so, this is what I have. Um, Podríamos decir también, I don't know which one to pick. ¿Sí? Which one to pick. No sé cuál elegir y no necesariamente esto va a ser, ¿verdad?, una oración. Está lo que sí, importantísimo, obvio, que tienen que estar en el medio de la oración. O sea, en alguna parte en el medio, no al principio. Si están al principio, ya vienen con la función de pregunta, ¿verdad? Um, si no. Um... Maybe that's why she's late, maybe that's why she's late, esto sería para decir quizá ese es el motivo por el cual está, ella viene tarde, sí, maybe that's why she's late, quizá por eso, o sea, es que ella viene tarde, sí, en el why... No necesariamente se va a traducir de la misma forma como en, que como en la pregunta. ¿sí? El why en expresiones, en oraciones, se va a utilizar más bien como eh, tratar de expresar un motivo, ¿verdad? O sea, no vamos a decir el por qué directamente. Porque aquí sería, si lo vamos a traducir de forma directa, quizá ese es el por qué ella viene tarde. Pero en español. No siempre, ¿verdad? Lo vamos a poder... O a traducir así. A veces lo podemos interpretar como quizás ese es el motivo por el cual viene tarde. ¿Sí? O, o podemos interpretar también como por el cual. No siempre eh, decir por qué. El why. Ese es el caso específico, ¿verdad? Para why. Um, what else? Eh, do you know where to find it? Bueno, eso no. Esa sería pregunta. No sé dónde encontrarlo. I don't know where... I put it, sí, I don't know where I put it, vamos a decir. I don't know where I put it, sí, no sé dónde la puse. I don't know where I put it. Entonces, sí, la respuesta, ¿verdad? Directamente ya sería que sí, podemos utilizar las preguntas de o las palabras más bien de doble H eh, como pues partes de una oración regular que no necesariamente tenga que ser una pregunta, pero... La cosa okay. que tenemos que respetar es que queden como en el medio de la oración y así, ¿verdad? Estas no se van a convertir en preguntas. Ok, gracias. Ok, you're very welcome. Any other questions you guys may have? Este es un buen momento, de hecho, para hacer preguntas porque así empezamos ya, ¿verdad? Con, con toda la presión después. So, any questions or no questions? From any topic, anything you guys have seen. ¿No? ¿Todo claro? Vale, entonces vamos a empezar ahora sí con eh, lo que sería ya la explicación, ¿verdad? De lo que tenemos que trabajar esta noche. Entonces, tenemos que, nos habíamos quedado en esta sección aquí donde tenemos parte de esta conversación, ya la estuvimos practicando, ¿verdad? Y pues lo que teníamos que reforzar sería lo del there is y there are, esos son los dos. Um, indicadores que conocemos en inglés. Una vez más, recordarles que siempre que se utiliza there is, estamos hablando de un singular y siempre que usamos el there are, es un plural. So, for example, here there is a bed in the bedroom. Es bastante directo, ¿verdad? Hay una cama en el eh, cuarto, en el dormitorio. Whichever um, one you want to use for the translation. Y diferente cuando tenemos there are some chairs in the kitchen. Tenemos entonces que es un plural. Y siempre la palabra que va a venir después um, va a ser en plural. Aquí no es necesario que utilicemos eh, siempre estos adverbios, porque eso sería un adverbio, ¿verdad? Adverbio de cantidad. Some. No es algo necesario. Yo puedo decir: There are chairs in the kitchen. Si sí, es lo que yo quiero explicar, ¿verdad? Hay sillas en la cocina. Some, o este adverbio, solo se usa para poder aclarar. Que no hay como una gran cantidad, sino que solo algunas. Sí, hay algunas sillas en la cocina. Y SOM es algo ambiguo, porque en realidad no nos da una idea específica de cuánto es aquello que se dispone, pero sí que, o sea, no es tan grande a veces la cantidad, ¿verdad? Cuando utilizamos SOM. Perdón, Brian, dime. Eh, hablando sobre ese tema, yo tuve un problema en el, en el examen middle. Uh -huh. eh, hay una oración que hay que armarla que dice There is eh, There isn't a mirror In the bedroom uh -huh. Entonces yo ya la conjugué De diferente forma y la Plataforma simplemente no No me la reconoce como correcta No sé eh, Es casi similar A la última de la, de, la, de la Fila izquierda Ok, vamos a ver ahorita Aquí entonces One sec si la podemos solventar. So there isn't a mirror in the bed. Uno uh, sería en el, en el midterm, ¿verdad? Exacto, exacto. Ok, aquí me salía mucho. Ahorita vamos a revisar eso entonces. En todo caso, eh, a veces sí también, ¿verdad? Hay algunas situaciones complicadas con la plataforma. No es que todo siempre está correcto. Así que vamos a revisar. Um, ¿te ¿Recuerdas más o menos en cuál sería? De los diferentes... Que um, que sería en, como en el antepenúltimo. El literal C es. So, it will, okay, so it will be around here. Oh, the first one. Okay. El primero. So, there isn't a mirror in the bedroom. Let's see. There. Uh, is maybe. Y una cosa que pasa a veces es la situación de. Ajá de la cómo se llama de apóstrofe a veces eso es lo que nos molesta bastante yo lo copié lo copié de la lo copié de la incluso de la oración yo lo lo, lo arrastré ah, okay. o sea lo, 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 control, c ah el punto el punto <laughs> eso sería sí, no otra cosa no le ponía el punto porque arriba no lo pide <laughs> eso también <laughs> podría ser el punto ahí, también ahí. Uh -huh. ah okay pero sí las otras dos las puse sin punto y me las agarro correctamente bueno, vamos pero ese... a ver aquí tal vez sea, sea hate que te tiene en la plataforma <laughs> también me lo tomo bien, sin, o sea, con la situación del punto, o sea, sin el punto voy a revisarlo de nuevo porque sí, siempre lo puse there is, there is a mirror in the bedroom y uh -huh. no me la reconocía, pero lo voy a intentar de nuevo y yo le confirmo no hay problema, no hay problema Okay, uh, Héctor por ahí vi que tenía también la mano alzada, no sé cuál sea la situación. Una que estaba probando, pero dos eh, en esa también tuvimos problemas y, y mis hijos conocen un poco de inglés y tampoco podían echarme la mano entonces, pero eh, no sé. ¿Cuál sería? La, eh, algo como esta de formar estas oraciones uh -huh. en este mismo. Entonces, no sé, me costó uh, encontrarle el, 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 la, la, la forma. Pero eh, recuerda en cuál, en cuál ejercicio sería, si es acá en el midterm o si es en alguna otra sección. Pues esta sección era. es. Esto mismo. Sí, Brian, sí. Esto mismo, oh, ok. Entonces, Ajá. o sea, para, para poder hacer estas otras, vamos a ver, entonces, estas otras que tenemos acá serían, ya voy en un momento, Diego. Okay, sería there are um, no pictures in the hall. There are no pictures in the hall. Eso debería ser la forma correcta. And there we go. There are no pictures in the hall. Sí, esa sería entonces para eh, la segunda. Sí, no hay fotografías en el pasillo. And the last one is. In there aren't any curtains. Um, dining room. All right. So yeah, there aren't there aren't any curtains in the dining room. Let's see if it's going to be accepted and apparently oh wait. curtains. Oh, my bad. There we go. So there aren't any curtains in the dining room. Así que, pues, aparentemente también, ¿verdad? Sí las acepta, eh, estas opciones. Así que aquí serían las respuestas que podemos utilizar para esta sección específica. Ok, um, Diego, tell me, what's your question? Eh, no, quizá nada más abonando un poco. Eh, igual me dio problema, pero eh, lo que yo tenía era que le agregaba un espacio al final. Entonces, si uno le agrega un espacio, creo que también la toma como mala la, la respuesta. Al menos eso me sucedió a mí, ¿verdad? Eso fue lo que... Porque sí, la intenté de una y, y varias maneras, pero me daba cuenta que al momento de yo eh, corregir el, el, la palabra, eh, me hacía un espacio más. Entonces, es por eso que me salía mal a mí. Nada más y a veces en el teléfono también pasa eso pero aparentemente tampoco debería pero como veces recordamos también verdad es una cuestión de codificaciones o sea es un sistema que reconoce específicamente una respuesta está preparado para reconocer esa respuesta y si hay o sea un error mínimo ya la respuesta no vale pero es probable verdad que tenga que ver con um, con eso a veces o sea las codificaciones son distintas dependiendo del dispositivo que se utilice pero bueno esa sería ¿verdad? la forma de resolver estas tres que sí, bien es cierto, pueden ser de las complejas, unscrambled sentences. Bueno, ¿tenemos alguna otra duda, alguna otra eh, sección en la cual quisiéramos parar un momento para poder comprenderla mejor? Seems like no. Bueno, entonces vamos a seguir. Como les decía anteriormente, verdad, solamente aquí tenemos es el recordatorio de cómo vamos a utilizar eh, estos dos. Ahora, importantísimo también tomar en cuenta cómo eh, vamos a, a generar las, contra las contracciones. ¿sí? por ejemplo, en el, eh, perdón, en el plural. No se puede hacer más contracción que el decir there aren't. Sí, esa sería la única contracción. Obviamente en el negativo, ¿verdad? Sería there aren't. Esa es la única. En cambio, para el post, para el singular, perdón, se puede utilizar there is no. Sí, está contractado aquí el there is. Y eh, luego, ¿verdad? Yo digo no. There is no sofa in the bedroom. Esta será una de las únicas ocasiones en las cuales ustedes vean que la palabra no se utiliza así como tal en inglés, por lo general, ¿verdad? Está acompañada de la T, al final, there is not, pero aquí eh, decimos there is no, ¿por qué? Porque es un singular. ¿sí? There is no sofa in the bedroom. Y además que no estamos utilizando ninguna clase de artículo acá. Si por ejemplo yo dijera, there is no a sofa, ahí no podría decir no, sino que diría not, there is not a sofa. In the bedroom. Entonces ya no usaría no. Y eso va a suceder, ¿verdad? Incluso en el plural, cuando no haya ningún artículo. Recordamos, los artículos son las palabras que nos, eh, nos sirven para poder indicar, ¿verdad? Eh, la diferencia entre el, la, un, una, y así podemos eh, pues diferenciar más o menos a qué se refiere un artículo. Muy bien. Luego, entonces, mencionando lo de las contracciones, en el singular, la contracción negativa principal sería... There isn't. Sí. There isn't. Y aquí el motivo por el cual una vez más también tenemos... El uso de un artículo... Es porque el isn't... ¿Verdad? Ya ha tomado la parte aquí de la T. En, ese, en esa situación... Si sí va a ser requerida o requerido... Un artículo. Sí, There isn't a table um, in the kitchen. Diferente sería... Si yo no lo contracto así... Yo podría decir... There is no table in the kitchen. O sea, porque yo no estoy contactando el not, sino que solamente contacto aquí, ¿verdad? Al principio. Esa es una cuestión quizá más avanzada, más de, de otros temas, pero para que ya ustedes más o menos lo conozcan, si ustedes no incluyen una T en esta sección de acá, o sea, cuando dicen el, el no, pueden hacerlo, ¿verdad? Sin utilizar este artículo. Entonces, una vez más, si yo solo digo... There is or oh, there's no. Sí, no hay problema. There's no table in the kitchen. Yo podría decirlo así. Pero aquí utilizo A porque ya incluí yo entonces esta T, ¿verdad? A la hora de hacer la contracción negativa. Bueno. Um, ¿Alguna duda que tengamos con esta sección? O ya lo tenemos clarito. Okay. Seems like we are all clear and ready to move on. Now. Here we have a reading section. And for reading, I always like for you guys to well, help me out on on these different well, sections that we have on the reading. Now, I will I would like to hear you guys first. Me gustaría escucharlos a ustedes primero, o sea, cómo lo vamos a hacer y después, ¿verdad? Ya proveer un poco el apoyo necesario para poder Eh, leer estas dos, estos dos párrafos, solamente son dos. Quisiera saber quién se anima a leerlo solo de manera voluntaria. Uno de estos y luego el otro para otra persona. Muy bien, entonces, Adriana, up you go with this one over here. Ok. In San Antonio, Texas, there is a purple house. This house is the home of Sandra Cisneros. Ms. Cisneros is a Mexican-American writer. She is famous for her interesting stories. The house has a porch with a pink floor. The rooms are green, pink, and purple. There are many books and colorful paintings. Many other houses near Mr. Cisneros' house are white or beige. So her house is very different. Some of her neighbors think her house is too colorful, but Mr. Cisneros loves it. She loves it. Okay, very good. Thank you. All right, um, Graciela, up you go with this one. Every year, Many people visit Arizona to learn about Native American tribes. Most people stay in hotels, but some people stay in traditional Native American homes called hogans. Lorraine Nelson, a teacher from Arizona, invite visitors to stay in her hogan it, ha it has three chairs two bells on the floor and a wood burning stove miss nelson teacher her guest about native american traditions all right very good thank you Okay, before I go ahead and read it myself, I would like to hear then from Cecilia. Cecilia, you will do this one over here, the first one. Um, in San Antonio, Texas. Ooh, no, this, bro, bro, bro. There we go, there we go, sorry. Estoy bien, DJ? Sí, 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 perdón, solo es que pasé por un momento la, la, la pantalla. Okay. Uh, bueno. In San Antonio, Texas there is a purple house. The house is the home of Sandra Cisneros. Mrs. Cisneros is a Mexican-American writer. She is famous for her interesting stories. The house has a porch with a pink floor. The rooms are green, pink, and purple. There are many books and colorful paintings. Many other houses near Miss Cisnero's house are white or beige, so here's house is very different. Some of here neighbors think her house is too colorful, but Mr. Cisnero loves it. Okay, very good, very good, very fluent, and you were doing pretty good, very, very good. Okay, Jocelyn, creo que Jocelyn estaba por acá para uh, poder hacer este otro, así que Jocelyn. Up you go with this one over here. ¿Cuál de los dos, teacher? Um, the one about Arizona, this one. The one on top. El de arriba. Okay. Every year, many people visit Arizona to learn. To learn about Native American tribu? tribes? ¿Cómo se pronuncia? Tribes. Sería so yeah, tribe. tribes. Mm -hmm. Tribes. Most people stay in hotels, but some people stay in traditional Native American homes um, called organs. Lorraine Nelson, a, a teacher from Arizona invite visitor to stay in her organ. it has three chairs, two beds on the floor, and a good boring stove. mr. nelson teaches her guests about native american tradition. all right. <laughs> Sorry, mi hermana acaba de pasar diciéndome que les de recreo Bueno, entonces vayan a comprar algo, no, es broma Ok, very good Si ustedes supieran todo lo que me tengo que aguantar a veces con esta gente por aquí All right, so, very good, you did great again, Jocelyn. Muy bien, solo hay dos detalles, sí, en la primera que quisiera aclarar uno de ellos, cuando llegamos a hablar acerca de los posesivos, no sé, creo que ustedes ya en el, en el eh, curso de básico, más o menos, ¿verdad? Cubrimos esto, que sería los posesivos con el apóstrofe S. Este es uno de los temas más complejos porque todavía eh, con las personas, o sea, que son supuestamente, ¿verdad? Los que estudian el idioma, estudian completamente el inglés, o sea, para ver cómo debería construirse este mismo. No se deciden en cuál es la forma más apropiada de escribir esto, esto que está acá, de Mrs. Sí, así se debería pronunciar, y esto es bien complejo, ¿verdad? Porque esta palabra termina con una S. Entonces, a veces ustedes pueden que vean estas palabras que terminan con S, que solamente se les agrega la apóstrofe. En este caso específico, sí si tiene la otra S. Por lo que se hace eso es por evitar, ¿verdad?, tanta presencia de una letra repetida. Perdón, más que todo la S, ya que esta no tiene eh, una función específica en inglés cuando está repetida. Pero, bueno, la, la cuestión es la pronunciación de esto. Sí, sería Miss Cisneroses. Sí, Cisneroses. Entonces, eso sería algo de tomar en cuenta, ¿verdad? Siempre que tengamos eh, palabritas como estas así, vamos a tener que agregar esa pronunciación. Cisneros, muy bien, si solamente estuviésemos hablando acerca de ella pero si es algo que le pertenece a ella yo voy a decir cisneroses sí cisneroses y eso pasa siempre que ustedes tienen un nombre el cual eh, tiene finalización verdad con una letra s como por ejemplo si alguien fuese a decir algo acerca de Diego pero no necesariamente Diego verdad sino porque si fuese algo solo de Diego sería Diegos fácil pero si fuese algo de cerca de renderos sería entonces renderoses sí renderoses eh, para Sánchez, el caso de Karen sería Sánchez, Sánchez. Entonces, y, o sea, es algo en lo, que, en lo cual debemos tener cuidado, ¿verdad? A la hora de a, a hacer uso de los, de los posesivos. Luego, la otra, la otra partecita, que sí, más o menos, ¿verdad? Estuvimos inventando, pronunciando de una forma y de otra, sería esto, este acrónimo que se utiliza, ¿verdad?, para hablar acerca de las señoritas. Eso solamente se dice Miss. Sí, Miss, Mrs. Neros. Um, Se dice Mrs cuando aparece una M, una R y una S. Ahí sí sería Mrs, que significa que está casada. Eh, cuando tenemos solamente la M con la letra S, sería entonces señorita, ¿sí? Señorita. Um, y pues obviamente sería Mister Si vamos a escribir solamente la M y la R, ¿verdad? Pero, muy bien, ahora... Eh, ¿Cómo vamos a pronunciar algunas de estas cosas? Creo que la mayoría de estas son bien sencillas. Creo que ustedes, o sea, les dije, hicieron buen trabajo porque no se confundieron en ninguna de ellas, pero para que quede claro para el resto, ¿verdad? Voy a darle una lectura yo también. In San Antonio, Texas, there is a purple house. This house is the home of Sandra Cisneros. Mrs. Cisneros. Is a Mexican American writer. Oh, esta era otra palabrita que, de, de, quizás que no se ve del todo bien porque sí es cierto, pero tal vez del otro lado se vea eh, una sola mancha aquí. Escuché por ahí, creo que waiter, pero sería writer. Sí, el escritor o escritora sería writer. So Mexican American writer. She is famous for her interesting stories. The house has a porch with a pink floor. Sorry, with a pink floor. The rooms are green, pink, and purple. There are many books and colorful paintings. Many other houses near Mrs. Seroz's house are white or beige. So her house is very different. Some of her neighbors think her house is too colorful. But Mrs. Neros loves it. Y esa sería también otra cosa, ¿verdad? Loves it. Porque es una tercera persona. Entonces sería loves it. Mrs. Neroslob said, and then we move on to this side. This is the other reading section. Every year, many people visit Arizona to learn about Native American tribes. Most people stay in hotels, but some people stay in traditional Native American homes called hogans. Lorraine Nelson, a teacher from Arizona invites visitors to stay in her hogan. It has three chairs, two beds on the floor, and a wood burning stove. Miss Nelson teaches her guests about Native American traditions. Muy bien, cuando hablamos de teaches, sería verdad, una vez más también utilizando el verbo en tercera persona, el verbo teach, pero para decir que ella enseña. Entonces sería teaches. Y. Um, Guest, cuando hablamos acerca de guests, estamos hablando acerca de invitados. Entonces es importante, ¿verdad?, tener en cuenta eso. Muy bien. Creo que el resto eh, de, lo que, de lo que tenemos en, esta, en estas lecturas está bastante, bastante claro. Así que nos vamos a mover a la siguiente parte y sería hablar acerca de los job vocabularies and activities. Esta noche solamente vamos a cubrir eh, las diferentes palabras que tenemos. Y ya después, ¿verdad? Vendremos a hablar acerca de cuál le pertenece a cada una de las imágenes que vamos a estar viendo. Pero, entonces, we have cashier, cook or chef, doctor, flight attendant, judge, lawyer, musician, nurse, pilot, police officer. Receptionist, salesperson, security guard, singer, waiter, and waitress. Ahora, um, how are you, Karen? Going to read all of this? Would you mind reading them, please? Cashier, good. good. chef, doctor, fire, attic, josh, liar, music, nurse, pilot, police officer, receptionist, sales salesperson, security guard, Sanger, Wider, White dress. muy bien. esos dos, al final de hecho, son una de las únicas palabras que existen en inglés, porque son pocas en realidad, que pues tienen cambio, ¿verdad? Eh, dependiendo del género con el cual se está utilizando, porque waiter va a ser utilizado solamente con los hombres y waitress va a ser utilizado, ¿verdad?, con las mujeres. Entonces, este es, o sea, hay otras, porque sí, hay más, pero no son tan, tan abundantes como uno podría pensar, o al menos como son en español, que básicamente todo, ¿verdad? Eh, tiene, o sea, las palabras son, son genéricas, o sea, que por ejemplo yo no puedo decir eh, fácilmente así el abogado, sino, o sea, si es una mujer, sino que la forma correcta sería decirle la abogada, ¿verdad? Para que no se um, vaya a, a escuchar pues del todo mal. Muy bien. Um, Solamente repetir unas que otras. Por ejemplo, la primera, cashier. Sí, cashier, cashier. Um, esta otra de acá, la G. Musician, musician, musician. Oh, la D también. Flight attendant. Flight attendant. Flight attendant. Um, luego, pues pilot, solo para que se nos quede más claro. Y security guard. security guard security guard um vamos a ver ahora escuchamos cómo lo va a hacer wendy give it a shot okay. cashier uh -huh. cook doctor flyer attendant judge lawyer musician nurse pilot police officer receptionist salesperson security guard Security guard, singer, waiter, and waitress. Waitress. <laughs> waitress. Okay, very good. Waitress. Nice. Thank you very much. Um, how about Brian Torres? Let us hear you, Brian. How are you going to do these words? ¿Cuál de todas? Toditas. Desde el principio hasta acá, de la Alape. A oh. Okay cashier, cook chef, doctor, feeling attendant, judge, lawyer, musician, nurse, pilot, police officer, receptionist, salesperson, security guard, singer, waiter, waitress. Waitress. Muy bien, muy bien, muy bien. Okay, solo recordar, ¿verdad? Flight attendant. Flight attendant. Um, y bueno, musician. Say musician. Bueno, a ver, ahora, Hector, would you give it a shot? Okay. Hashir, cook chef, doctor, flight, flight attendant, Who's uh, you? Perdón, who's? Judge. Judge. Josh, larger, musician, nurse. Pilot, police office, receptionist, salesperson, security guard, wear, senior, waiter, waitress. Muy bien. Ok, recordar, aquí, por favor, olvidémonos de esta E. Sí. O sea, tal vez no necesariamente usted, sino que me acordé, ¿verdad? Que los anteriores, ajá, también hemos tenido eh, la situación con la E. Aquí solamente es cashier. Sí, cashier, cashier. cashier. Que es una cajera o cajero muy bien. Okay. Um, Diego, how would you do? How would you pronounce all of them? Repeat, please. How would you pronounce them? Como las pronunciarías todas? Ok, cashier, cook or chef, doctor, by attendant, judge, lawyer, musician. Nurse, pilot, police officer, receptionist, salesperson, security guard, singer, waiter, and waitress. Waitress. Muy bien. Very Wait. good. Eh, una, tengo una, una consulta. Mm -hmm. Cuando te dan, en este caso doble S, la pronunciación al final es como una H. Como con H, eh, H perdón. -H. Ah, solo, es, solo es una S un poquito más larga. Waitress. A Ah, okay. Waitress, waitress. Okay. Gracias. Yeah. Si no sería waitress, algo así, pero no, sino que solamente waitress, waitress. Okay. Um, bueno, aclarar, verdad, también para mañana, que vamos a estar, vamos a continuar trabajando con esto. Uh, recordar, musician, police officer, security guard. No necesariamente la U no se va a utilizar aquí. No necesitamos decir guard, sino solo guard. Um, una vez más, el cashier, cook. Y chef, que eso es básicamente o sea, un, un sinónimo, um, y lo del flight attendant. Si sí, mañana vamos a seguir entonces, como les decía, verdad, repasando esto. Y pues nada, that's the end of it. Si sí, se fue super rápido la noche. Thank you guys very much for your time. Thank you for your attention and participation in this lesson. And I will be seeing you tomorrow. So, see you tomorrow. Have a really good night. Good night. Good night, everybody. Bye-bye. Good night.